Montevideo. Je retrouve ces rues et ces gens. Il y a 20 ans, mes parents ont pris la décision de quitter l'Uruguay. Depuis quelques années, j'y reviens régulièrement. Cette fois-ci, je ne voyage pas seul. Kevin et Julien m'accompagnent. Ensemble, nous plongeons dans l'histoire de ce petit pays que personne ne connaît vraiment, avec un personnage étonnant, William. Siempre iba en la silla al mismo lugar y las miraba las comparsas, las miraba. Papá, qué linda. Y llegó un año de que me empezaron a gustar todas las comparsas, que me gustaban todas. No era algo de que decía, es espantosa, salió mal, ¿no? Era como que ya me gustaba el laburo de todo el mundo, ¿no? Que esté bien o esté mal, me gustaba el laburo de ellos, que hacían. Un año dije, 2003 dije voy a sacar mi comparsa. Y me empezaron a surgir ideas, empecé a hablar con gente también que me dijo, no, Nelo, quédate tranquilo, yo te apoyo, mirá, tengo ese proyecto, quédate tranquilo, que te voy a apoyar en esto, en lo otro. Y vine, se los planteé a mis tíos, porque mis tíos laburaban para Senegal, otra comparsa, ¿no? Entonces vine y se lo planteé y le dije, vamos a sacar una comparsa para nosotros, ¿por qué vamos a estar laburando siempre para los demás? Vamos a tener nosotros lo nuestro, ¿no? Porque tenemos pila de familia, son músicos por aquí, por allá, pero todo entre nosotros no tenemos nada, ¿no? ¿Y por qué eso, no? Entonces se lo planteé, le gustó la idea, le gustó el proyecto, y se la pone conmigo. William installe son atelier de peinture dans la rue. C'est difficile pour nous de rester simples spectateurs. Nous avons envie de participer pour mieux comprendre. ¿Por qué? Cuidado. Cuanto menos pegamento pasar, siempre yo me voy a quedar transparente. Evitar la gota. No, eso es terrible. Abrió mucho. ¿Y por qué se abrió así? Por la gomita. ¿Por la gomita? Bárbaro, no le ponen la gomita. Vale, por eso. Vamos a cambiar. ¿Qué es eso? Mario Terra, primo hermano, más es primo hermano, es padre, es tío, es sobrino. Hijo. Es hijo también. Cuando tienen que resonarme. Cuando mi primo trajo la idea de la comparsa, que ya la venía madurando años, ya hace años, como que se cansó de que le dijeran lo que tenía que hacer. Entonces vino, propuso eso y toda la familia lo apoyó
Y acá ven ustedes, ya ven lo que estamos logrando con la ayuda de todos, porque es mucha gente la que trabaja para lograr esto. Vivo, y para mí el libro más grande que hay para mí es la calle. Un tambor para un negro acá en Uruguay es ser africano. Agarramos un tambor y decimos, sí, somos africanos. Aunque el candombe sea uruguayo, está barro, sí, el candombe es uruguayo. Pero agarrar la madera y una lonja es estar viajando por allá. Es sentirse allá. ¿No? Entonces uno cuando toca, pelea, guerrea, como lo harían ellos. No sé, la pintura no se... No agarre la madera. No agarre la madera porque está lustrado y es prestado. Wow. El papel journal se aprende a abrir. ¿Qué es la pinza? ¿Otra vez la pinza? La otra, no sé si se aprecia el chanfle que le habíamos hecho, que va tomando lugar del círculo, la circunferencia. Ahí entró, vamos acá. Mojamos por adentro. Mojamos por afuera. Una por una le vamos poniendo un taquito. Estamos con la expectativa de los uruguayos, estamos con aparecer arriba del carnaval. Volvió a aparecer todos los uruguayos, cabezudos, Nino Gavazzo, abajo. ¿Cómo va tomando su forma por dentro? Por fuera. ¿Qué es lo que estás haciendo? Este es un método que se hace ahora para enlonjar los tambores. Se comienza así, se hace los agujeros alrededor con este aro de metal y después queda el proceso terminado así. Colocan el tambor. Después que se seca, se abre la lonja y se le corta el sobrante. Thank you.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, No, como ese, a ese está, porque si me hace el anillo y todo, cosas. Pintan directos a las mandas del color, como es neta. El colorado todavía no llegó. Más sala, ¿viste? No, es que te habían tirado hoy. C'est le calme avant la tempête. Tout Montevideo n'attend plus qu'une chose, le défilé de la Chamadas. Ce jour-là, pas un Uruguayen ne manque à l'appel.